there's nothing here. Why are we scared here? Where do we belong? Where did we go wrong? If there's nothing here, why are we scared? Buscaba un cigarro. Lo he dejado. Gracias. ¿Tienes que irte a algún sitio? A trabajar. ¿No te han gustado mis sándwiches? No como pescado. ¿Por qué? Los peces se mean en el mar. ¿Los niños también? Ah, tampoco como niños. ¿En qué trabajas? Soy una especie de periodista. ¿De qué especie? Escribo necrológicas. ¿Te gustan los muertos? Vivo de ellos. No, has crecido en un cementerio. Sí, suburbios. ¿Y tú crees que vendrá alguien? Debería. ¿Te duele? Viviré. ¿Quieres que te ponga la pierna en alto? ¿Por qué? No sé, es lo que hace la gente en estos casos, ¿no? ¿Cuál es este caso? ¿Quieres que te ponga la pierna en alto o no quieres que te ponga la pierna en alto? Sí, por favor. ¿Quieres llamar a alguien? No conozco a nadie. ¿Quién te quita las cortezas? Yo. Tu madre te quitaba las cortezas cuando eras pequeño. Sí, sí, creo que sí. Deberías comerte las cortezas. Tú deberías dejar de fumar. Oye, gracias por recoger mis restos de la carretera. Ha sido un placer. Eres todo un caballero. Y tú, toda una dama. ¿Por qué no miraste al cruzar la calle? Nunca miro dónde voy. Ya. Estábamos parados a ambos lados del semáforo. Te miré a los ojos y entonces cruzaste la calle. ¿Y luego? Te vi tendida en el suelo. Me miraste y dijiste, hola, desconocido. ¡Qué atrevida! Le dije que tenías una herida en la pierna. ¿Ah? ¿Te fijaste en mis piernas? Posiblemente. ¿En qué sentido? En el sentido... ¡Joder! Bonitas piernas. Más bien sí. ¿Y después? El taxista se bajó muy cabreado y dijo,
Joder, menos mal, pensé que lo había matado. Yo le dije, vamos a llevarlo al hospital. El cabrón dudó. Seguro que se pensó que iba a haber un montón de papeleo y que le iban a hacer responsable. Así que yo le miré con una sonrisita irónica y le dije, por favor, llévenos al hospital, ¿eh? ¿A ver la sonrisita? ¡Muy bien! ¡Machote! Entonces te subí al taxi y vinimos aquí. ¿Y yo qué hacía? Murmurabas. Lamento mucho los problemas que estoy causando. Tenía mi brazo alrededor de tu cuello y tú la cabeza apoyada en mi hombro. Ah, ¿así que tenía la cabeza apoyada? Sí. Ah, sí, exactamente. ¿Vas a llegar tarde a trabajar? ¿Estás diciendo que quieres que me vaya? No, solo te estoy diciendo que vas a llegar tarde. ¿Qué hacías en el puente? Salía de un local y me iba hacia el matadero. ¿Tú sales por ahí? No. Estoy muy mayor. ¿Cuántos? 30. Media vida ya, ¿eh? Y tú estabas en un local desfasando, dices, ¿no? Pues sí, y después fui a dar un paseo. Y fui a ver cómo destripaban las reses. ¿Cadáveres? ¿Por qué? Porque es asqueroso. Ah. Después descubrí un parque muy pequeñito que tiene un cementerio dentro. ¿Lo conoces? No. Tiene un mausoleo que está dedicado a personas que murieron al salvar la vida de otros. Es curioso. Después decidí ir al centro, así que me fui hasta el puente para cruzar el río. ¿Ese parquecito está cerca de aquí? Sí. Tiene una estatua dentro. Un minotauro. Un minotauro, sí. Sí, nos sentamos allí. Bueno, mi padre y yo nos sentamos allí el día que murió mi madre. De hecho, ella murió aquí. Era fumadora. Recuerdo que mi padre comía un sándwich de huevo. Le temblaban las manos, el dolor. Algún trozo de huevo se le caía en la hierba. Tenía mantequilla en la barbilla. Pero yo no recuerdo ningún mausoleo. ¿Y tu padre vive? Más o menos. Está en un asilo. ¿Cómo has acabado escribiendo necrológicas? Bueno... ¿Qué querías hacer realmente? Soñaba con ser escritor, pero no tenía estilo. ¿Qué estoy diciendo? Lo que no tenía es talento. Así que acabé en la Siberia del periodismo. Cuéntame lo que haces. Te quiero imaginar en Siberia. ¿En serio? Sí. Vale. Lo llamamos la fiambrera. Y somos tres. Harry, Graham y yo. Todas las mañanas, sin falta, Harry llega a la oficina y dice... Hay alguien en el hoyo. Por si ha muerto alguien importante durante la noche. ¿Seguro que quieres que te lo cuente? Que sí. Vale. Si ha muerto alguien importante, vamos a la morgue, que es un ordenador enorme con todas las necrológicas. Y una vez allí, buscamos la vida del muerto. Cuando la tenemos... ¿Qué? ¿Escribís las necrológicas de la gente cuando aún está viva? Sí, las de algunas personas. Y si no ha muerto nadie importante, Harry, que es el editor, decide de quién nos encargamos. Entonces chequeamos datos, hacemos llamadas y pulimos la prosa. Hay veces que me toca hablar con viudas y viudos que nos presionan para que escribamos sobre sus esposos y esposas. Si no, se lo toman como una deshonra hacia sus seres queridos. Pero la mayoría de ellos son... En fin, no hay espacio suficiente, ¿sabes? A las 6 cogemos el ordenador y leemos la página del día siguiente. Hacemos los retoques finales y añadimos algunos eufemismos. Para divertirnos. ¿Cómo cuáles? Era un tipo sociable. O sea, alcohólico. Valoraba su privacidad. Gay. Disfrutaba de su privacidad. Una locaza. ¿Y cuál sería
Tu eufemismo. El mío. Él era... reservado. ¿Y el mío? Ella era... imprevisible. ¿Y qué tienes que hacer para trabajar ahí? Te piden que escribas tu propia necrológica. Si te sale bien, estás dentro. Uy, disculpe, ya vamos entrando bastante rato, ¿sabes? ¿Qué te ha pasado? Me ha atropellado un coche. Sí, ha estado inconsciente unos 10 segundos, sí, sí. ¿Sabes? Yo. ¿Me permites? ¿Puedes sentir los dedos? Sí. Nada superficial. ¿Y eso? Una cicatriz. Ya sé que es una cicatriz. ¿Cómo te la hiciste? En Estados Unidos. Un camión. Un trabajo penoso. Estaba en medio de ninguna parte. Te pondrás bien. Oye, ¿me das un cigarro? No te lo fumes aquí. Gracias, ¿eh? ¿Una calada? Sí, no. No, no, lo he dejado. ¿Qué hacías en medio de ninguna parte? Viajar. ¿Sola? Con un tío. ¿Y qué le pasó a ese tío? No lo sé. Desaparecí. ¿A dónde? A Nueva York. ¿Así, sin más? Pues es la única forma de desaparecer. Ya no te quiero. Adiós. ¿Y si todavía le quieres? ¿Entonces no desaparece? ¿Nunca has dejado a nadie a quien todavía querías? No. ¿Cuándo has vuelto? Ayer. ¿Y dónde están tus cosas? Soy una niña abandonada. ¿Te gustaba? Nueva York. Claro. Estabas estudiando, ¿no? Hacía striptease. ¡Mira qué ojillos! No, no puedo verme los ojillos. Las órbitas. Este es un dibujo animado. ¿Y se te daba bien? Fenomenal. ¿Por qué? Sé lo que quieren los hombres. ¿Sí? Claro. Cuéntame. Los hombres quieren a una mujer que parezca un tío. Quieren protegerla, pero ella tiene que ser una superviviente. Tiene que correrse como una bestia, pero con elegancia. ¿Y tú qué es lo que quieres? ¿Y quién era ese tío? Un cliente. Pero una vez que me consiguió, odiaba que hiciera striptease. ¿Y qué es lo que quieres tú? Que me quieran. ¿Así de simple? No es poco. Oye, ¿tienes novia? Sí, sí, sí. Ruth. Se llama Ruth. ¿Es lingüista? Oye, ¿te apetece que tomemos algo después del trabajo? No. No vayas a trabajar. No vayas a ver quién está en el hoyo. No, no yo puedo. Llamo por ti y digo que estás enfermo. Que no puedo. Que no seas marica. Venga ya, podría ser cualquiera, un psicópata. He conocido psicópatas. Y tú... no lo eres. El teléfono... ¿ah? Memoria 1. ¿Por quién pregunto?
Harry Masters. ¿Y tú cómo te llamas? Daniel Wolf. ¿Cómo te llamas tú? Alice. Alice Ayres. Pasaba un río. Pero edificaron encima de él en el siglo XVIII. ¿Un río enterrado? Sí. Si miras desde el puente, se ve la desembocadura. Creo que lo haré. Ah, deberías. Ah, sí, es que inspiró una leyenda urbana. Algo así como los cocodrilos de Nueva York. La gente pensaba que los cerdos se criaban dentro. Y un día, un cerdo enorme se metió nadando al Támesis y salió trotando ahí por todo el embarcadero. Muy bien. Vale. ¿Y era verdad? No, se escapó del matadero. Los cerdos nadan. Sorprendentemente bien. Espera. Relájate. ¿Te importa si fumo? Ah, pues si no puedes evitarlo. Puedo evitarlo. Entonces no fumes. Me gustó tu libro. Gracias. ¿Cuándo se publica? El año que viene. ¿Cómo es que lo has leído? Tu editor me envió un manuscrito. Y lo leí anoche. Me has tenido despierta hasta las 4. Me halagas. Tu heroína está basada en alguien real. Sí, 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 sí. Ella es Alice, se llama Alice. ¿Y qué le parece que le hayas robado su vida? No le he robado su vida, la he tomado prestada. Además, le he dedicado el libro, está encantada. Y tú tienes una exposición, ¿verdad? El verano que viene. ¿Retratos? Sí. ¿De quién? De desconocidos. ¿Y qué les parece que les robe sus vidas? Yo las tomo prestadas. Siéntate. ¿Yo soy un desconocido? No. Tú eres un trabajo. A ver. Eres preciosa. No, no lo soy. Alegra esa cara, que estás muy tieso. ¿No te pareció obsceno? ¿El qué? ¿El libro? No, no, la verdad que me pareció honesto. ¿Sobre qué? Sobre el sexo. Bueno, y sobre el amor. ¿De qué manera? Lo has escrito tú. Sí, y tú lo has leído. Hasta las 4. Eso de subir las cejas, no lo hagas, porque te hace pedante. Ponte de pie. Vale. ¿Entonces te gustó? Sí, pero podría cambiar de idea. ¿Alguna crítica? ¿En serio? Uh-huh. Mal título. ¿Se te ocurre uno mejor? ¿De verdad? Uh-huh. El acuario. Así que el acuario. Sí, el acuario. ¿Te gustó el rollo sucio, verdad? A ver, sí, parte de él. ¿Te gustan los acuarios? Bueno, yo pienso que los peces son terapéuticos. Tú vas mucho por los acuarios, ¿verdad? Bueno, siempre que puedo.
Sí. Está bien para pillar desconocidos. No, fotografiar desconocidos. De hecho, yo hice mi primera foto aquí, la hice en el Zoo de Londres. Ven aquí. No. Yo no beso a hombres desconocidos. Yo tampoco. Tú y esa Alice, ¿vivís juntos? Sí. Vale, sí. Ella solo tiene una dirección en la agenda, la nuestra. Debajo de la H de hogar. He eliminado esa frase. ¿Por qué? Demasiado sentimental. Bien. No. ¿Estás casada? Sí, no, sí. ¿Y qué quedamos? Separada. ¿Tienes hijos? No. ¿Te gustaría tenerlos? Sí, pero no hoy. No sé, ¿te gustaría a Alice tener hijos? No. Es demasiado joven. Y por cierto, viene a recogerme ahora mismo, así que creo que tenemos que decirle. ¿Por qué le haces perder el tiempo? No le hago perder el tiempo, no. ¿Vale? Ella es completamente querible e imposible de abandonar. Sí, no quieres que nadie le ponga sus sucias manos encima. Muy bien. Puede ser, pero... ¡Dios! ¡Los hombres sois una mierda! Sí, pero aún así... ¿Aún así qué? ¡Aún así sois una mierda! ¡Tu musa! ¿Qué? ¿No? Me has arruinado la vida. Sí, lo superarás. ¡Dame tu camisa! ¿Ana? ¿Alice? Hola. Perdón si estáis trabajando todavía. No, que va. Acabamos de terminar. Sí. ¿Y se ha portado bien? Sí, razonablemente. Es fotogénico. Eso creo. Le has robado el alma. ¿Te apetece un té? No, lo llevo sirviendo todo el día. ¿Puedo usar el baño? Sí, está por ahí. Gracias. Ella. Sí, que es precioso. Sí, lo es. Ven. Tengo que verte. ¿Pero por qué te haces la estrecha? Que no me estoy haciendo la estrecha. Sí, yo no quiero problemas. Que yo no soy un problema. Sí, pero estás pillado. Tengo que verte. No. Ay. Vengo helada, ¿eh? Oye, ¿me harías unas fotos? Es que nunca me ha fotografiado un profesional. Me encantaría, de verdad, pagando. No. O sea, me gustaría, sí. Si a ti no te importa. ¿A mí? ¿Por qué me va a importar? Porque vas a tener que irte. No queremos que esté aquí mientras trabajamos, ¿verdad? No, para nada. Vale. Pues estaré en el bar de abajo, ¿vale? Vale. Diviértete. Gracias. Y suerte con tu exposición. Sí, suerte con tu libro. Gracias. Así que tienes una exposición. Sí, pero es una pequeña. Siéntate. Aquí. Sí. Vale. Sí. Oye, he leído el libro de Dan. Has tenido una vida movidita, ¿eh? Gracias. Sí. ¿Y tú estás soltera? Sí. ¿Quién fue tu último novio? Mi marido. ¿Y qué pasó? Que había otra más joven. ¿Y a qué se dedicaba? A hacer dinero. En la bolsa, ¿sabes? Esos solían ser mis clientes. Sí. Chicos de Wall Street. Así que son sitios caros, sí. Algunos. Pero me gustan más cutres. ¿Por qué? Los pobres son más generosos. Sí. Tienes una cara
Muy interesante. Sí, sí. ¿Qué te parece que Dan te esté usando? O sea, para su libro. ¿A ti qué cojones te importa? Cuando he salido a buscarme tenía esa mirada. Que he escuchado vuestra conversación. No sé qué decir. Alice, de verdad, yo no soy una ladrona. Hazme mi foto. Vale. Estás preciosa. Sube la barbilla. Gira la cabeza. Vale. Mírame. Bien. ¿Es la histología? ¿Progresiva? Sí. Eso va a ser una atrofia. Sí. Vale. Thank you.
Traigo la bata. ¿Sí? ¿La bata blanca? No, no. Sí, la veo. Soy Larry. El doctor. Sí. Hola, doctor Larry. Puedes llamarme el sultán. ¿Por qué?
No me puedo creer que estas cosas sucedan realmente. Pensé que si aparecerías serías un callo, pero es que estás buenísimo. Ah, ya. Gracias. Me hablaste de un hotel, no hay prisa. ¿Qué? Bueno, de hecho sí la hay. Me esperan en quirófano los tres. ¿Que te van a operar? No, yo opero. Ah, perdona, que es que eres un médico de verdad. Sí. Sí. Ya te lo había dicho. ¿Eres Ana? Sí, claro. A ver, ¿yo te conozco a ti de algo? Hombre, no me vaciles. La ninfómana de la red. Ayer estuviste muy guarrilla. ¿Tú crees? Hombre, ponte mis bragas húmedas. Estoy tecleando con una mano. ¡Siéntate en mi cara, fuckboy! ¿Por qué me siento como un pervertido? Mira, de verdad, yo es que creo que has sido víctima de... ¿De una broma de médico? No. Sí. No, lo siento. No, lo siento. Ayer estuvimos hablando y ahora me has visto y no te... Vale, mira, no me voy a enfadar por eso. Vale, entonces ¿por qué te enfadas? No me enfado, estoy frustrado. Mira, de verdad, yo ni siquiera uso el Facebook. ¿Dónde estuviste entre las 5:45 y las 6? ¿Ayer? Sí. Pues en un café. ¿Con quién? Con una conocida. ¿Nombre? Alice. ¿Por qué fuiste allí? Fotos. ¿Dónde estuviste tú? En el chat, hablando contigo. No. Bueno, pues yo estuve hablando con alguien. Vale, claramente estarías hablando con alguien que se estaría haciendo pasar por mí. No. Dios, no. Estuviste hablando con Daniel Wolf. ¿Con quién? Es el novio de Alice. Sí, ayer ella me dijo que suele chatear. No. ¿Y tiene que ser él? No. Yo estuve hablando con una mujer. ¿Cómo lo sabes? Créeme, era una mujer, se me puso... Era una mujer. Pues no lo era. ¿No? Sí. Ella... No era ella, ¿verdad? Hijo de la gran puta. Me cago en su... Lo siento. No, sí. Por mí no te preocupes, yo ya soy mayorcita. Tú olvídalo. Gracias. Este tío es... Sí, Daniel. Sí. Sí. ¿De qué le conoces? No, sí, yo no le conozco. Ya. Bueno, sí. Pero le hice unas fotos para un libro que ha escrito. Anda, mira, espero que se hunda. Va camino de ello. Sí. ¿Cómo se titula? El acuario. No. Sí. ¡Qué hijo de la gran puta, eh! ¡Encima estaba haciéndose publicidad! ¿Y por qué? ¿Por qué se haría pasar por ti? Porque... Le gusta. Joder, bonita forma de demostrarlo. ¿No podía enviarte flores o algo? Espera. Toma. Gracias. Es increíble, ¿no? Internet. Sí. Sí, la... Oportunidad de una verdadera comunicación global, el primer gran medio democrático. Totalmente, es el futuro. Sí, dos chicos pajeándose en el ciberespacio. No, para que lo sepas, él era el pajero, no podía escribir. Esto. ¿Está enamorado de ti? No lo sé. O sea, no. ¿Y tú? ¿Estás enamorada de él? No, si yo apenas le conozco. Pero... ¿Estás interesada? Bueno, yo creo que es interesante. ¿Y qué haces por aquí? Mirar los peces. Ay.
¿Estás bien? Sí. ¿Me lo puedes contar? Sí. ¿Por qué? ¿Porque eres médico? No. Porque estoy aquí. ¿Se permite llorar? No. No a mí. Pero gracias, ¿eh? De todas formas. Nunca se me ha quejado a ningún paciente. Espera. No, por favor. Siempre salgo con cara de terrorista. No. Venga ya, por favor. Es mi cumpleaños. ¿En serio? Sí. En serio. Feliz cumpleaños. ¡Salud! Eres lo más bonito de esta mentira. Estás preciosa. Estoy aquí. Lo siento. Hoy ha venido un tío y al bar y me dice: oye, camarera, ¿a qué coño esperas? Qué simpático. Sí, y yo le he dicho: estaba esperando a que viniese un tío como tú a darme por culo con una frasecita como esa. ¿Y qué ha hecho? Pidió un café con leche. Corto de café. Estoy esperando. ¿A qué? A que me dejes. No, no voy a dejarte, te quiero con locura. ¿Qué viene esto? No, que me dejes ir. Me gustaría mucho estar ahí contigo. ¿Te avergüenzas de mí? No, ya te lo he dicho, quiero estar solo. ¿Por qué? Para sufrir, Dios, para pensar. Te quiero, ¿por qué no me dejas? Es solo el fin de semana. ¿Por qué no me dejas quererte? Nunca hemos pasado un fin de semana juntos en el campo, ni... Bueno, ya lo haremos. Está ahí Harry. No. Lleva un pedo terrible. Quiere que vuelva a la morgue. Sí, dice que me echa de menos. Pobre Harry. Ya sabes que está enamorado de ti. No, no lo está. ¿Lo está? Sí. ¿Y vas a volver? Estamos sin un duro, ¿no? ¿Qué pasa con tu carrera de escritor? Mira, voy a saludar a Ana. Y ya cojo un taxi y me voy a la estación. ¿Vale? Machota. Bésame en la boca. Perdón. Te aviso en cuanto llegue. ¿Eres un camarero? No. Soy un refugiado escapando de la feria de los pedantes. ¿Y tú eres...? ¿Un minuto? Mujer joven, Londres. Joder. Claro. ¿Te gusta? No. Pues debería. ¿Por qué estabas tan triste? La vida. ¿Y eso qué es? ¿Qué te parece? ¿Quieres que nos pongamos a hablar de arte? Ya sé que es vulgar discutir de la obra en la propia inauguración de la obra, pero alguien tiene que hacerlo, en serio. ¿Qué te parece? Que es una mentira.
montón de desconocidos tristes bellamente retratados. Sí, todos los putos ricos que entienden el arte dirán que es bonito, porque es lo que quieren ver. Pero las personas que están ahí están tristes y solas. Aunque las fotos hagan que el mundo parezca distinto, lo cual hace la exposición más reconfortante y la convierte en una gran mentira. Y a todo el mundo le gusta una puta gran mentira. Soy el novio de la gran mentirosa. Cabrón. Larry. Alice. Así que eres el novio de Anne. ¿Una princesa puede besar a un sapo? ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? 4 meses. Estamos de subidón inicial, le divierten todos mis vicios. Es el paraíso. No deberías fumar aquí. Que te jodan. ¿Eh? Soy médico, se supone que debo decir estas cosas. Oh, hostia. ¿Quieres? No, no. Que le den, sí. No, no, no. Lo he dejado, lo he dejado. El placer de la autodestrucción. Veneno perfecto. Ana me ha dicho que tu chico ha escrito un libro. ¿Está bien? Por supuesto. Va sobre ti, ¿no? Sobre una parte de mí. Ah. ¿Y qué es lo que se ha dejado? La verdad. ¿Está aquí? ¿Tu chico? Sí. De hecho, está ahí. Con tu pichoncito. Ya. Así que... ¿eras... stripper? Sí. ¿Y? ¿Te importa si te pregunto cómo te hiciste eso? Ya me lo preguntaste una vez. ¿Sí? ¿Cuándo? Hace 2 años y medio. Yo estaba en el hospital y tú me miraste la pierna. ¿Y cómo es que te acuerdas? Fue un día... memorable. Salías con mono de fumar y no querías atenderme. Sí, ahora ya no fumo y tú tampoco deberías. Pero solías hacerlo. Sí, a escondidas. Sí. ¿En el parquecito que hay cerca del hospital? El del cementerio. Exacto. ¿Y la cicatriz? Un tío de la mafia me partió la pierna. ¿En serio? Absolutamente. No parece una fractura. ¿Y qué parece? Como si se te hubiera clavado algo. Un cuchillo, a lo mejor. Cuando tenía 8 años, se me clavó un trozo de metal cuando el coche de mis padres tuvo un accidente y ellos murieron. Lo siento, no era mi intención. Se supone que no estoy de servicio, joder, Larry. Lo siento. Está bien eso de ir de bueno. No soy bueno. ¿Y tú? Mañana voy a ir a ver a mi primer paciente a una clínica privada. Dime que no soy un vendido. No eres un vendido. Gracias. Cuídate. Igualmente. Vale, yo no puedo hablar mucho rato. Pues sí que estamos bien. Sí, lo odio. Pues sí. Pero sí. Se te da bien. Así que es dermatólogo. ¿Puede haber algo más aburrido? No lo sé. ¿Escritor de necrológicas? Novelista fracasado, por favor. Vale. Sí, siento mucho lo de tu libro. Gracias. La culpa es del título. No, no. La culpa... coño, la culpa es de las críticas. Tienes que escribir otro. No, porque no puede ser el fracaso atractivo. No es un fracaso. Sí, es como la gente lo ve, por lo tanto lo es. Es patético, sí. Pero necesitaba alabanzas. Un escritor de verdad está por encima de esas cosas. ¡Oh, qué romántico! ¿Has tenido alguna vez una mala crítica?
Entonces mejor cállate. Hablas con tu doctor de fotografía, ¿verdad? Yeah. ¿Es fan de Man Ray o de Cartier-Bresson? Te acabará aburriendo. No lo hará. Y de hecho no lo hace. No me puedo creer que yo provocara esto. ¿Qué hacías en el acuario? ¿Eh? ¿Pensabas en mí? No. ¿Cómo está Alice? Está bien. ¿Le quieres? Sí, mucho. ¿Te vas a casar con él? Pues puede ser. No, Ana, no lo hagas. Ana, cásate conmigo. ¿Qué? Niños, todo. Tú no quieres hijos suyos, ¿eh? Tres enanos con batas blancas. Cásate conmigo. Envejece conmigo, muere conmigo. Ponte un viejo jersey en la playa de Bournemouth. Cásate conmigo. Yo no te conozco. Si me conoces, Ana. No podría sentir lo que siento por ti a menos que tú también lo sientas. Estamos enamorados, sí, no es nuestra culpa. No le hagas perder el tiempo. Mira, hace un año que no te veo. ¿Sí me has visto? Sí, solo porque tú me acosabas fuera de mi estudio. No te acosaba, a veces suelo pasar por allí. Y cuando no estaba, me buscabas. ¿Cómo lo sabes si no estabas ahí? Porque sí estaba allí, observando desde la distancia. Por cierto, me encanta tu trabajo. Es trágico. Gracias. Mira, sé que esto no es correcto. Voy al funeral de mi padre. Ven conmigo. ¿Tu padre se ha muerto? Sí, da igual, le odiaba. Bueno, no le odiaba, pero eso no importa, importa esto. ¿Qué? No. Ven conmigo, pasa el fin de semana conmigo y luego decides. Que no voy a ir al funeral de tu padre contigo. Lo siento, pero no hay nada que decidir. Coño, ¿qué? ¿Qué pasa con Alice? Dios, no sé, sobrevivirá. No puedo seguir haciendo de padre eternamente. Ana, ¿quieres creerte que él es el definitivo? Pero no lo es. En el fondo, lo nuestro te da miedo. Que no hay nada nuestro. Yo le quiero. Venga, ¿por qué? Pues por muchas razones. Pues dime una. Es amable. No. No me digas amable. Amable aburre. Amable te matará. Alice es amable. Incluso yo soy amable. Todo el mundo puede ser puto amable. No puedo vivir sin ti. No, sí que puedes. De hecho, lo haces. No, Ana. No me conozco. Yo no suelo hacer estas cosas. El lenguaje está muerto. No hay palabras nuevas. Te quiero. No. No me quieres. Sí, sí te quiero. Te necesito. Ana, no puedo vivir. No puedo trabajar. No puedo respirar. Vamos a morirnos. ¡Sálvame! Vale. Mírame. Dime que no estás enamorada de mí. Yo no estoy enamorada de ti. Estás mintiendo. Ana, nos vemos la semana que viene. Por favor, te lo estoy suplicando. Soy tu desconocido. Salta. Dan, tu maleta. Sí. Hola, desconocida. Hola. ¿Una conversación intensa? Bueno, su padre se ha muerto. ¿Qué estabas, espiando? No, observando amorosamente desde la distancia. Es más alto que en la foto. Es un primer plan. Sí, pero a esa cabeza le corresponde un cuerpo más pequeño. De hecho, su cabeza es una contradicción. ¿Qué es una contradicción? Sí. Tiene un cuerpo largo. Es un tirillos de mierda. No tiene ni media hostia. Lo podría reventar. ¿Qué? ¿Qué? Que llegado el caso en una pelea, lo podría reventar. ¿Le has dicho que le llamamos Cupido? No, lo de Cupido es nuestra coña. Sí, gracias. Es la primera vez que me pongo cashmere. Parezco Cenicienta en el baile. Dios.
Eres un gañán. Sí, pero te encanta. He estado hablando con la pequeña Alice. Ah, ¿te gusta? Por supuesto. Vale. No tanto como tú. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer. Ella es una niña. Tiene la belleza descarada de la juventud, pero también tiene su lado... A mí me parece muy sincera. ¿Eso es lo que intenta aparentar? ¿Te olvidas de que estás tratando con un observador clínico del carnaval humano? Sí, sí, y ese carnaval me incluye a mí. Claro. Sí, pues tú más bien pareces un gato que se ha encontrado un plato de leche. Joder, puedes dejar de relamerte, ¿sabes? Eso es lo más hiriente que me has dicho nunca. Dios. Lo siento. Lo siento, de verdad, de verdad. Es que mira, mi familia, mis amigos... Joder, todo el mundo está aquí. Vale, vale. No, no, yo no tengo excusa. Vale, de verdad, vale, lo siento. Vale, lo sé siento. Lo que querías decir, me estaré quietecito. Vale. He conocido a tus padres. Oh, lo sé. De hecho, mi padre ha dicho, me gusta. ¿Sí? Sí, nunca antes lo había dicho de nadie. Así que no han pensado que no estoy a tu altura. No, no lo estás, porque tú eres tú. Y tú eres maravilloso. Sí. ¿Has conocido a mi gente? Tú les has encantado. ¿Sí? Sí, sí, de hecho... Tu madre tiene una cara tan... amable. Harry, con Harry ya sabes, es imposible tomar solo una cerveza. ¿Y has cenado? Te he preparado un sándwich sin cortezas. No tengo hambre. ¿Qué? Esto va a doler. He estado con... Ana. Estoy enamorado de ella. Llevamos un año viéndonos. ¡No te muevas! Es... la primera vez que vuelvo a casa de viaje de negocios y está mi esposa esperando para recibirme. Ahora, en este momento, me acabo de convertir en un adulto. Gracias por esperarme despierta, mi amor. ¡Uy! ¡Te echaba de menos! Eres una diosa. ¡Buah! ¡Estoy hecho un asco! ¿No has dormido en el avión? No. Había un alemán con peluquín roncando en el asiento de al lado como un puto oso. ¡Wow! ¿Qué hora es? Las 12. Las 6. El tiempo. ¡Qué pequeño tramposo, hijo de puta! Tengo la cabeza en dos sitios a la vez y me duele hasta el cerebro. ¿Quieres tener algo? No, he comido los deliciosos aperitivos del avión. Gracias. Necesito darme un baño. Yo te lo preparo. No tardo nada. ¡No! ¿No? Me daré una ducha. ¿Estás bien? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues como suelen ir los congresos de dermatología, una locura. ¿Y qué tal el hotel? Nada más llegar, el tío de la organización me dice que todo el personal del Paramount Hotel
El conserje, los botones y las recepcionistas se dedican a la prostitución. Ya, bueno, eso lo sabe todo el mundo. Yo no tenía ni idea. ¿Eh? ¿Quieres un trago? Nueva York, qué ciudad. Un desfile 24 horas llamado Todo lo que tú quieras. Luego vuelves a Heathrow y ves esa alfombra. Esa dichosa alfombra. ¿De qué puto color es la alfombra del aeropuerto Heathrow? Deben haberla puesto ahí para dejar claro a los extranjeros que no somos un país serio. ¡Joder, apesto, Dios! ¿Estás bien? Sí. Supongo que no te apetecerá un polvete rápido, ¿eh? No, no. Acabo de bañarme. Vale. Entonces iré a contemplarme yo solito nuestro exclusivo baño de diseño. Ya, pues tú lo escogiste. Sí, pero cuando me lavo en él me siento sucio. Tiene carácter. Es más limpio que yo. El espejo me mira y me dice... ¿Y tú quién coño eres? Ya, tú lo has elegido. Sí, pero no quiere decir que me guste. No deberíamos tener todo esto. Ah, te está entrando mala conciencia burguesa, claro. No, mala conciencia obrera. ¿Por qué te has vestido si te acabas de dar un baño? Porque se nos había acabado la leche. Ah, vale. ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Tú? Sí. Me voy. Lo siento. Me da igual. ¿Qué? ¿Qué es lo que sientes? Todo. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Cobardía. Es porque es más lista, ¿verdad? No, es porque ella no me necesita. ¿La has traído aquí? Sí. ¿Se ha sentado aquí? Sí. Fue cuando fuimos al campo a celebrar nuestro tercer aniversario, ¿verdad? Sí. Por lo menos ten cojones a mirarme. La llamaste, le pediste que volviera cuando te ibas a dar esos paseos solitarios. Sí. Eres una puta mierda. La decepción es brutal, pero yo no puedo pretender que sea de otra forma. ¿Cómo? ¿Cómo se le puede hacer esto a una persona? No lo sé. No basta. Me voy. Es tarde, es peligroso que salgas a esta hora. ¡Ay, no es peligroso que me quede aquí! ¿Dónde están tus cosas? Necesito cosas. ¿Y a dónde vas a ir? ¡Desapareceré! ¡El sultán ha vuelto! Y con regalos. ¡No te acerques! Ay, gracias. Gracias. Son preciosos. ¡No, mi pelo! Alice estaba en el Hotel Paramount. ¿Qué? Oh, sí, venden postales de arte en el hall. Compré una para aumentar tus ventas. Mujer joven, Londres. Y estuve buscando tu libro en la librería del MoMA y estaba ahí. Solo les quedaba un ejemplar y lo tenía un estudiante con perillita que estaba embobado mirando tu foto en la solapa. Al final se lo llevó. ¿Le gustaste? Es muy friki. Has conquistado Nueva York. Me sentí muy orgulloso de ti. Eres un cielo. Que no se te olvide nunca. Dani, por favor, no me dejes. Por favor. ¿Podré verte? Dan, ¿podré verte? ¡Contesta! No. Si te viera, nunca podría dejarte. ¿Y qué harás si encuentro a otro? Ponerme celoso. ¿Todavía te gusto? Por supuesto. Me estás mintiendo. ¿Ya he hecho este papel? ¿Me abrazas? Por favor. Te hago gracia, pero te aburro. No, no. ¿Me quieres, verdad? ¿Todavía me quieres? Siempre te querré. Me has cambiado la vida. Odio hacerte daño. ¿Y por qué me lo haces? Dios, porque soy egoísta. Y porque pienso que seré más feliz con ella. No, no, no lo serás. Dan, nadie te va a querer como te quiero yo. Lo sé.
Porque no es suficiente el amor, ¿eh? No, 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 se supone que soy yo la que me voy. Soy yo la que te dejo, soy yo la que me voy. Haces un té. Machote. ¿Por qué te has vestido? Porque creo que puedes estar a punto de dejarme y no quería que me pillaran albornoz. Me he acostado con alguien en Nueva York, una puta, lo siento. Por favor, no me dejes. ¿Por qué? Sexo. Quería sexo, me puse con dos. Ah, ¿estuvo bien? Sí. Claro, era una puta del Paramount. No, una de la calle 43. ¿Y a dónde fuisteis? A su casa. ¿Era bonita? Sí, pero no tanto como la nuestra, lo siento muchísimo. Ya, es que vamos a ver por qué me lo cuentas. No podría mentirte. ¿Por qué no? Porque te quiero. Vale. Está bien. ¿En serio? ¿Cómo? Es un regalo culpable. No, es un regalo de amor. Ana, ¿pasa algo? Sí, sí. ¿Me estás dejando? Sí. ¿Por qué? Por Dan. ¿Cupido? Pero si era nuestra coña. Le quiero. ¿Os estáis viendo? Sí. ¿Desde cuándo? Desde mi exposición el año pasado. Dios, lo siento. ¡Joder! Lo siento. ¡Dios! ¡Lo siento! ¡Eres un fenómeno! ¡Eres un fenómeno! ¿Eres tan lista? ¿Por qué te casaste conmigo? De verdad, dejé de verle para que esto funcionase. Vale. ¿Por qué me dijiste que querías niños? Porque era verdad. ¿Y ahora quieres tenerlos con él? Sí, no, no lo sé. No lo sé. Joder, lo siento. Sí. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué? Porque le necesito. Pero somos felices, ¿no? Sí. ¿Vas a irte a vivir con él? Sí, pero te puedes quedar aquí si quieres. ¡Me importa una mierda el botín! Ya me hiciste esto el día que nos conocimos. Dejar que me ahorque yo solito para tu diversión. ¿Por qué no me lo dijiste cuando entré por esa puerta? Pues porque tenía miedo. ¡Porque eres una cobarde, puta malcriada! Te has vestido porque pensabas que te iba a pegar. ¿Quién te crees que soy, eh? Mira, ya me han pegado otras veces. Yo no, nunca. ¿Te folla bien? No, no hagas esto. Tú solo responde a la pregunta, ¿es bueno? Sí, es bueno. Mejor que yo. Es diferente. Mejor. Es más suave. ¿Qué significa eso? Ya sabes lo que significa. No, dímelo. No. Te trato yo como una puta. Pues a ver. ¿Por qué será? Vale, lo siento, eres demasiado... No, no lo digas, sí, eres demasiado bueno para mí. Sí. Lo sé, lo soy. Pero no lo digas. Lo siento. Ana. ¿Qué? Estás cometiendo el error de tu vida. Me estás dejando porque crees que no te mereces ser feliz, pero te lo mereces, Ana. Te lo mereces. Te has dado un baño porque te lo acabas de tirar. Para no leer a él y así sentirte menos culpable. ¿Cómo te sientes? Culpable. ¿Me has querido alguna vez? Sí, claro que sí. Vaya negocio de mierda, ¿eh?
Ana, no me dejes. Ana, por favor, no me dejes. No. ¿Lo habéis hecho aquí? No. ¿Por qué no? Solo dime la verdad. Sí, lo hemos hecho aquí. ¿Dónde? Aquí. Oh, aquí. Aquí. Aquí fue donde follamos por primera vez. ¿Pensabas en mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido? ¡Responde a la pregunta! ¡Esa tarde! ¿Te corriste? ¿Por qué haces esto? Porque quiero saberlo. Pues mira, sí, me he corrido. ¿Cuántas veces? Dos. ¿Cómo? Pues primero me ha comido el coño y luego hemos follado. Entonces te corriste por segunda ¿Por vez. ¿Por qué? ¿Por qué el sexo es tan importante para ti? ¡Porque soy un puto cavernícola! ¿Te tocabas mientras te follaba? Sí. ¿Te masturbabas? A veces. ¿Y él a ti? Sí, mira, hacemos todo lo que la gente hace cuando folla. ¿Disfrutas chupándosela? Pues sí. ¿Te gusta su polla? ¡Me encanta! ¿Y que se te corre en la cara? Sí. ¿A qué sabe? Sabe como tú, pero más dulce. Gracias, gracias de verdad por tu sinceridad. Ahora muérete y que te jodan, puta malcriada. ¿Cómo se llama este reservado? La suite del paraíso. ¿Y cuántas suites del paraíso hay? Seis. Tengo que pagar para que me hables. No es obligatorio, pero si quieres tú mismo. Gracias. Estuve en un club como este en Nueva York. La pornografía se está volviendo cada vez más para los putos ricos. Siempre jodiendo a Inglaterra. Es el progreso en esto, ¿no crees? Bueno. Inglaterra siempre importa lo mejor de América. Solía venir por aquí hace 20 años. Era un garito de punkis. El escenario estaba... ahí. Ahora todo es una versión de otra cosa. ¿Qué edad tenías hace 20 años? 4. ¡Joder! Cuando yo ya estaba caliente, tú todavía usabas pañales. Mis pañales también estaban calientes. Tienes cara de ángel. Gracias. ¿A qué sabe tu coño? A cielo. ¿Llevas mucho tiempo dedicándote a esto? 3 meses.
justo desde que él te dejó. No me ha dejado nadie. ¿Has estado aquí hoy? Sí. ¿Con quién? Una pareja. Un hombre y una mujer. ¿Y qué les has hecho? Bailé para ellos. Me desnudé contoneándome. Sí que has puesto cachón a la parejita. Eso creo. ¿Eres sincera? Sí y no. ¿Me estás diciendo a mí la verdad? Sí. Y no. Te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Es lo que quieres. Sí. Es lo que quiero. ¡Bonita peluca! Gracias. ¿Esto te pone cachonda? A veces. Mentirosa. Eso me lo dices porque crees que es lo que quiero oír. Piensas que me pone que a ti te ponga. Y no es así. No te pone a imaginar cómo me toco mientras me desnudo delante de extraños. Hombre, dicho sí, sí. ¿Quieres seducirme? A lo mejor. ¿Te permiten seducir a los clientes? Claro. ¿En serio? No. Me estoy saltando todas las normas. ¿Te estás quedando conmigo? Sí. Me dejan seducir. ¿Para sacarme pasta? Para sacarte pasta puedo hacer o decir lo que me dé la gana. ¡Excepto tocar! No nos dejan tocar. ¿Y tú crees que eso es una buena norma? A veces. Abre las piernas. Más. ¿Qué pasaría si yo te tocara ahora? Te llamaría a seguridad. ¿Y qué me harían? Te echarían y te pedirían que no volvieras. ¿Y si me negara? Te echarán. Hay cámaras en el techo. Entonces creo que es mejor que no intente tocarte. Me gustaría tocarte. Luego. No soy una puta. No pensaba pagarte. ¿Cómo coño pudo dejarte? ¿Y tú en qué trabajas? Una pregunta. Me has hecho una pregunta. ¿Y? Es una fisura en tu armadura. No llevo armadura. Si la llevas, me dedico al negocio de la piel. Ah, tienes un club de striptease. ¿Tengo pinta de eso? Sí. ¿De qué tengo pinta? De rico. No tengo un club de striptease. ¿Tienes un club de golf? Ya sabes a lo que me dedico. ¿Por qué dices que te llamas Jane? Porque es mi nombre. Pero los dos sabemos que no lo es. Todas protegéis vuestra identidad. ¿Y la chica de la entrada que se hace llamar Venus? ¿Cómo se llama en realidad? Plutón. Eres muy atrevida. ¿Preferirías que dejara de serlo? No. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Daniel! ¿Daniel? ¿Mm? ¿El dermatólogo? Yo no he dicho que soy dermatólogo. Lo he adivinado. Eres fuerte. Hay una chica en la barra que, a juzgar por sus cicatrices, parece haber pasado por las manos del doctor Melones. Hace llamarse Cupido. ¿Va a decirle a alguien que Cupido era un tío? No era un tío. Era un niño pequeño. Me gustaría que me dijeras tu nombre. Gracias. Mi nombre es Jane. ¿Tu verdadero nombre? Gracias. Mi verdadero nombre es Jane. Cuidado. Gracias. Sigue siendo Jane. Aquí hay otros 500. ¿Por qué no te doy todo este dinero y me dices cómo te llamas de verdad, Alice? Prometido. Mi verdadero nombre es simplemente Jane Jones. Puede que sea rico, pero no gilipollas. Es una pena, doctor. Me gustan ricos y gilipollas. ¡No me toques los cojones! Te pido perdón. Aceptado.
Todas las chicas que trabajáis en estos antros de mala muerte sois robots neumáticos, muñequitas puestas de coca, y tú no eres una excepción. Os ponéis nombres artísticos para creeros que sois otras y no sentiros avergonzadas cuando le enseñáis el culo y el coño a putos desconocidos. Estoy tratando de tener una conversación. Se te ha acabado el dinero, machote. He pagado reservado. Esto es extra. Nos conocimos el año pasado. Chica equivocada. Te toqué la cara en la exposición de... de Ana. Sé que estás sufriendo. Sé que estás destrozada. ¡Háblame! ¡Eso hago! ¡Háblame de verdad! Sé quién eres. Adoro tu cicatriz. Me encanta todo lo que duele de ti. Ni siquiera quiere verme. Tú sientes lo mismo. Sé que tú sientes lo mismo. No puedes llorar aquí. Abrázame. Déjame abrazarte. No nos puedes tocar. Ven a casa conmigo, Alice. Estarás segura, te cuidaré. No necesito que me cuiden. Todo el mundo necesita que le cuiden. No soy un polvo de venganza. Te pagaré. No necesito tu dinero. Tienes mi dinero. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Es otra norma del acoso! Solo soy amable. ¿Vienen muchos hombres por aquí a llorarte? Bueno, gajes del oficio. ¿Alguna vez has deseado a un cliente? Sí. Sácame de mi miseria, Alice. ¿Tú me deseas a mí? Porque, joder, estoy siendo bastante sincero en mis sentimientos hacia ti. ¿Tus sentimientos? Lo que sea. No. No te deseo. Gracias, de verdad, por tu sinceridad, Siguiente pregunta. ¿Crees que puedes verme como algo más que a un puto cajero automático? Bueno, ese es el trato. Tú eres el cliente y nosotras el servicio. Estamos en un club de striptease. No tenemos por qué debatir sobre política sexual. Debatir. Estás ganando una hostia bonita. No, para nada. Pero bonita sí eres. Gracias. ¿Me dejas algo para el taxi? No. Te lo devuelvo mañana. Normas de la casa. Eres tú el que nos paga a nosotras. ¿Y qué recibimos a cambio? Somos amables. Y nosotros podemos veros desnudas. Es bonito. Si no fuera porque vosotras pensáis que no nos dais nada. Porque como no nos amáis ni nos deseáis, ni siquiera os gustamos, pensáis que habéis ganado. Esto no es una guerra. Pero en realidad sí que nos entregáis algo. Nos dais imágenes. Y con ellas hacemos lo que nos da la gana. No sabéis cuál es el campo de batalla, porque vosotras sois el campo de batalla. ¿Podría hacer que te desnudaras ahora? Sí. ¿Quieres que lo haga? No. Dime algo que sea verdad. Mentir. Es lo más divertido que puede hacer una chica sin quitarse la ropa. Pero si se la quita, es mejor. Eres fría. Tienes el corazón frío. ¿Qué coño hay que hacer para tener un poco de intimidad aquí, eh? Bueno, tal vez la próxima vez haya trabajado más en la intimidad. No. No. Te voy a decir lo que vas a hacer. Te vas a quitar la ropa. Y te la vas a quitar muy lentamente. Y te vas a inclinar hasta tocar el puto suelo. Solo para el deleite de mis ojos. ¿Es lo que quieres?
¿Qué más se puede querer? Sí, he pedido el menú hace 1000 años. Bueno, ¿cómo ha ido? Bien. ¿Habéis comido? Sí. ¿Dónde? Aquí, de hecho. ¿Aquí? Sí, él lo eligió. Bueno, ¿y luego? Luego nos fuimos. ¿Y? No hay ningún y. Llevabas 4 meses sin verlo. Tiene que haber algún y. No. ¿Y cómo está? Terrible. ¿Cómo le va la dermatología? Bueno, ahora tiene su propia consulta privada. Vaya, ¿y su ideología lo lleva bien? No parece que ahora mismo le preocupe demasiado. ¿Te ha llorado mucho? Un poco. Pobre cabrón. Se ha puesto difícil. ¿Te molesta que nos hayamos visto? No. Solo que yo no he visto a Alice. Ya, porque tú no puedes ver a Alice. No sabes dónde está. Tampoco he tratado de encontrarla. Lleva meses rogándome que nos viéramos. Ya sabes para qué le he visto, para que firmase. ¿Y ha firmado? Sí. Enhorabuena, ya eres una mujer divorciada. O para ser más exactos, redivorciada. Lo siento. ¿Cómo te sientes? Cansada. Te quiero. Y me estoy meando. Buenas. Hola. Siéntate. Odio este sitio. Bueno, sí, por lo menos está en el centro. ¿Qué? Odio el centro de Londres. El centro de Londres es un parque de atracciones. Odio lo retro y odio también el futuro. ¿Dónde me coloca eso? Vuelve. Prometiste no hacerme esto. Vuelve. ¿Qué tal el trabajo? Dios, el trabajo es una mierda, ¿vale? ¿Es que aquí no hay camareros o qué, no, joder? Están todos ocupados. Te quiero, por favor, vuelve. No voy a volver. Firma. No tengo bolígrafo. Bolígrafo. Devuélveme mi mano. Vámonos de aquí. Firma. Firmaré con una condición. Pasamos de la comida. Vamos a mi pequeña y lujosa consulta e inauguramos la camilla con un polvo de despedida. ¿Qué? Ya sé que tú no quieres. Ya sé que piensas que soy un enfermo por pedírtelo, pero es lo que te estoy pidiendo. ¿Por los viejos tiempos? Porque estoy obsesionado contigo. Porque no voy a ser capaz de olvidarte a menos que tú... Porque creo, en alguna medida, por pequeña que sea, que me debes algo. Por haberme engañado de una forma tan exquisita. Por todas estas razones, te estoy pidiendo que me entregues tu cuerpo. Sé mi puta. Y a cambio te pagaré con tu libertad. Una vez hecho esto, te juro que nunca más trataré de contactar contigo. Soy un hombre de palabra. Me divorciaré de ti. Y pasado un tiempo, consideraré la posibilidad de una amistad. Voy a la barra. Supongo que sigues bebiendo vodka con tónica. Sí, sí.
¿Un camarero da dos señales de vida? No. ¿Quieres comer algo? No tengo hambre. ¿Qué pasa? Te has acostado con él, ¿verdad? Sí. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Comprenderlo? ¿Pero por qué no me has mentido? Quedamos en que siempre nos íbamos a decir la verdad. ¿Qué tiene de bueno la verdad? Podrías mentir una vez para variar, es lo que hace todo el mundo. Dan, que he hecho lo que él quería. ¿Y ahora nos va a dejar en paz? Que te quiero a ti, a él no le he dado nada. ¡Tu cuerpo! Mira, si Alice hubiera venido a ti, sí, desesperada, con el amor que aún hay entre vosotros, y dijera que necesita que la desees durante un segundo para poder olvidarse de ella, pues lo harías, sí, a mí tampoco me gustaría, pero yo te perdonaría. Sí, porque es el polvo de gracia, es como, es el polvo condescendiente, no sé, es como si fuera una violación legal. Todo el mundo lo hace, es de buena educación, ¿sabes? Es amabilidad. ¡No! ¡Es cobardía! No tienes cojones para dejar que él te odie. ¿Lo has disfrutado? No. Entonces lo has sufrido cada segundo. ¿Te has corrido? No. ¿Has fingido? Sí. ¿Por qué? Pues para hacerle creer que me había gustado. ¿Tú qué crees? ¿Y si solo era su puta? ¿Por qué le has dado el placer de pensar que te estaba gustando? Pues porque eso es lo que hacen las putas. ¿Finges conmigo? Sí, sí, de hecho finjo uno de cada tres de los que tenemos, sí. ¿Me puedes decir la verdad? Pues mira, sí. Sí, alguna vez he fingido. No. Pero es que no tiene importancia, que la que se corre soy yo, joder, que tú no haces que yo me corra. Tú sí estás en la misma zona prestando una valiosa asistencia. Tú pero haces no que eres yo me corra. Ya, pero tú eres un hombre, te corres viendo porno. ¿Has llegado tarde? Porque vienes directamente de estar con él. ¡Dios! ¿A dónde has ido? A su clínica. Una consulta larga. Dan, por favor, Dan, estate por encima de los celos. Joder, estate por encima. ¿Qué puede haber por encima de los celos? Cuando estamos haciendo el amor, ¿por qué no me besas? ¿Por qué te molesta que yo te diga que te quiero? Estoy de tu lado. Háblame. Me avergüenzo. ¿Vale? Me duele. Sé que es ilógico y lo entiendo, ¿vale? Pero te odio. Te quiero y no me gusta que otros hombres te follen. ¿Es eso tan raro? No, sí. Sí, que solo fue sexo. No. Si todavía puedes tirarte los que no le has dejado. Sí, ha ido. Ya no somos inocentes. Dan, no dejes de quererme. Dan, joder, puedo ver cómo va desapareciendo en ti. No dejes de quererme. Dan, sí, follármelo, sí, fue una estupidez y no significó nada. Yo te quiero a ti. Si tú me quisieras lo suficiente, me perdonarías. ¿Me estás poniendo a prueba? No. Ah. No. No. Lo entiendo. No. Él sí que lo entiende. Lo único que puedo ver es a él por todo tu cuerpo. Es muy listo, tu ex marido. Casi le admiro. Sí. ¿Dónde estás? Ah, Alice. Uh-huh. Una vez estaba leyendo el periódico y ella quería que le prestara atención. Así que cogió y se meó delante de mis narices. ¿No es lo más encantador que has oído en tu vida? ¿Por qué me prometiste amor eterno si es que lo único que querías era echar un polvo? No quería solo un polvo, te quería a ti. No, querías la emoción. El amor te aburre. No me aburre, me decepciona. ¿Y sabes qué creo? Creo que lo has disfrutado.
¿Qué? Sí, él camelándote para llevarte a la cama, las antiguas bromas, la complicidad. Creo que te lo has pasado de puta madre. Y la verdad es que no lo voy a saber nunca menos que vaya y se lo pregunte. Vale, pues ¿por qué no se lo preguntas? Vodka con tónica para la señora. Tómate tu copa y nos vamos. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque me siento culpable y porque me das pena. Lo sabes, ¿no? ¿Y te sientes bien contigo mismo? No. Lo siento. De verdad, no lo hice para hacerte daño. Lo sé. ¿Sabes? No todo tiene que ver contigo. Vamos a casa. Voy a llamar a un taxi. ¿Me lo vas a decir? No lo sé. Con estas cosas es mejor ser sincero. Firma. Te perdono. Firma. Perdón, lo siento. ¿Qué ha pasado? El tráfico. ¿Mujer joven en Londres? Hola, preciosa. Llegas tarde, viejo. ¿Perdona? ¿Serás descarada? El jersey sagrado. Te lo devolveré. No, te sienta bien. Quédatelo. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Llego tarde porque antes de venir aquí pasé por el parque del cementerio y estuve mirando el mausoleo. ¿Ah? Sí, ah. ¿Me odias? No. Te adoro. ¿Y tenemos que hablar de eso ahora? No, si tú no quieres. Gracias. Tengo una sorpresa para ti. Joder, hoy estás lleno de sorpresas. Quédate aquí. Aquí. Haciendo el vago en una bonita tarde de domingo. ¿Y tú? Yo he quedado con Alice. ¿Con quién? Con Alice. La Alice de Dan. No, bueno, la ex Alice de Dan. Me ha llamado al estudio esta mañana y quiere sus negativos. Ya. ¿Tú no vas a museos? No, las pruebas indican lo contrario. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí. Hoy es tu cumpleaños. Sí. He pensado en ti esta mañana. ¡Qué suerte tengo! Felicidades. Gracias. ¿Es un regalo? Sí. ¿Y qué es? Una cuna de Newton. ¿Y quién te lo ha regalado? Mi padre. ¿Yo? ¿Te lo ha regalado yo? No.
Me lo ha regalado Alice. Me la estoy follando, me estoy follando a Alice. No tenía ni idea de que ibas a estar aquí. Esto ha sido cosa de ella, ¿eh? Dios, podría ser su padre. Eres lo suficientemente viejo como para ser su padre. Asqueroso, ¿verdad? Debería darte vergüenza. Sí, me la da. ¿Y cómo... cómo fue? Fui a un club y resultó que ella estaba allí. ¿Un club? Sí, estoy recuperando mi juventud. Ah, era un club de striptease. No me acuerdo. ¿Celoso? Ajá, vale, vale. ¿Y cuándo empezó? Hace un mes, más o menos. ¿Fue antes o fue después de que yo fuera a tu consulta? Justo la noche antes. Me hizo hacerle un striptease. Vale. Yo no quiero saberlo. Ya. ¿Le has contado a tu alma gemela lo de aquella tarde? Mm, por supuesto. ¿Y cómo se lo tomó? Como un hombre. Ya te dije que con estas cosas es mejor ser sincero. ¿No eres de fiar? ¿Ah, no? No. ¡Te encantan los catálogos! Pareces una turista. Sí, así me siento. Por favor, no me odies. Pues resulta más fácil que quererte. Alice y yo no tenemos nada. ¿Y es una nada interesante? Mucho, mucho. Por cierto. Sí. ¿Hablaste con tu abogado? Aún estoy esperando la confirmación de nuestro divorcio, si es lo que quieres. Idiota. ¡Hola! ¿Os conocéis? Creo que os dejaré a solas. Buena idea. No queremos que esté aquí mientras trabajamos, ¿verdad? Nos vemos luego, descarada. Adiós. Y por cierto, bonitos zapatos. Bueno, ¿y tú cómo te has vuelto tan arrastrada? Ya ves, la vida. Dios, eres primitiva. Sí, lo soy. ¿Cómo está Dan? Bien. ¿Le has dicho que ibas a verme? ¿Qué? ¿Le quitas las cortezas? A ver, ¿qué? Que si le quitas las cortezas... ¿Qué quieres? Mis negativos. Bueno, Ana, ¿y cuál es tu próximo proyecto? Edificios en ruinas. Qué bonito. La belleza de la fealdad. ¿Qué estás haciendo con Larry? De todo. Me gusta tu cama. Deberías pasarte un día. Venir y ver cómo tu maridito llora a moco tendido en la almohada seguro que te ayuda a desarrollar una conciencia. Mira, yo sé lo que he hecho. No. Lo que más le preocupa. ¿Qué haces? Lo que más le preocupa ahora es lo disgustada que está su familia, porque aparentemente te adoran y no pueden entender cómo has podido joderlo todo. Se pasa horas mirándome el ojo del culo, intentando encontrar una respuesta. ¿Alguna idea, Ana? ¿Por qué no vuelves con él? Ah, para que así Dan vuelva contigo. A lo mejor. Pues pídeselo. No soy una arrastrada. Mira, Dan te dejó. Yo no le obligué. Te mostraste disponible, no te hagas la inocente. Sí, pues follarte a Larry ha sido un error. Bueno, follarse a Larry es una costumbre muy extendida. Pues tú eres la niña pequeña de Dan. A él no le va a hacer ninguna gracia. Pues no se lo digas, creo que me lo debes. Ay, es que esta, cuando se enfada está guapa. ¿Qué haces? La mujer ¿qué haces? Perfecta. ¿Qué haces? ¿Qué quieres parar, joder? Ahora. Ahora estamos hablando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me buscas ahora? Porque me siento fuerte. ¿Qué? Porque me ha llevado 5 meses convencerme a mí misma de que no eres mejor que yo. Que no es una competición. Sí que lo es. Mira, yo no quiero una pelea. Pues ríndete. ¿Por qué lo hiciste? Porque me enamoré de él, Alice. Dios, esa es la expresión más estúpida del mundo. Me enamoré. Como si no hubiera elección. Hay un momento, Ana. Siempre hay un momento. Puedo rendirme a esto o resistirlo. Yo no sé cuándo fue tu momento, pero sé que tuviste uno. Sí, sí lo hubo. Tú no te enamoraste de Dan. Te dejaste llevar por la tentación. Vale, vale. Sí, tú te enamoraste de él. No, no. Yo lo elegí.
Yo abrí el maletín, vi el sándwich y pensé, le daré todo mi amor a este hombre encantador que quita las cortezas. Yo no me enamoré de Dan, yo lo elegí. ¿Todavía le quieres? Después de todo el daño que te ha hecho. Tú no lo entenderías. Él me sepulta, me hace invisible. ¿De qué te escondes? De todo. Todo es una mentira, nada importa. No, eso es demasiado fácil, Alice. Es que eso es la excusa típica de tu edad. Ya, es que tú eres una vieja. Lo siento. Lo siento, de verdad, sí. Tuve una elección y decidí ser egoísta. Lo siento. No, no. Todo el mundo es egoísta. Yo fui egoísta. Yo también le robé a Dan a otra persona. A Ruth. Ruth. Se quedó destrozada cuando la dejó. Y ella fue a verte. No. ¿Qué vas a hacer? Pensar. ¿Larry es cariñoso contigo? En la cama. Sí. Pero prefiero a Dan. Y una mierda, por lo menos Larry está presente. Dan está presente a su manera callar. Si se pasan la vida follando y ni siquiera saben lo que es hacer el amor. Tengo una cicatriz y a Larry le vuelve loco. Me lame como un perrito. ¿Alguna idea? Yo qué sé, ¿dermatología? Si es que es lo que nos ha tocado. Sí, esto es así. Nosotras llegamos con nuestro equipaje y durante un momento ellos son maravillosos. Son los portaequipajes. Y claro, nosotras les decimos dónde está tu equipaje, pero ellos no. Ellos niegan tener equipaje, ellos niegan incluso saber que existe. Ellos están enamorados. Y entonces, en el momento en el que te relajas, llega un camión enorme con su equipaje. Aman la manera en la que les hacemos sentir, pero no a nosotras. Aman los sueños. Sí, nosotras también. Creo que deberías bajar tus expectativas. Sí, 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 es fácil decirlo. Mira, de verdad, yo no quiero ser pedante, pero es que eres una cría. Ya, pues estás siendo pedante. Sí, y tú estás siendo una cría. ¿Qué es eso de machote? Machote. Sí, es una cosa que dicen sueños. Tengo que irme. Alice, tus negativos. Ajá. Ana. ¿Qué? Haz lo correcto. Que Ana vuelva conmigo. Ella ya ha hecho su elección. Estás hecho una mierda. Te debo una disculpa. Me enamoré de ella. Mi intención no era hacerte sufrir. ¿Y dónde está la disculpa, putita? Lo siento. Si la quieres, la dejarás marchar para que pueda ser feliz. Ella no quiere ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Los depresivos no. Prefieren ser infelices para confirmar que están deprimidos. Si fueran felices, no podrían estar deprimidos. Tendrían que salir al mundo y vivir. Y eso puede ser deprimente. Ana no es depresiva. ¿No? ¡La quiero! Bu, 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 bu. Yo también. Tú no la quieres. Tú solo te quieres a ti mismo. Ahí te equivocas. Yo no me quiero. ¿Sí? Y te voy a decir otra cosa. Vosotros, la gente egoísta, estáis ganando. Estáis haciendo de este mundo vuestro mundo. Cojonudo, ¿no?
Tu consulta sí que es cojonuda. Tú ni siquiera quieres a Ana, lo que quieres es vengarte. Ella solo ha vuelto contigo porque no soporta verte sufrir. No la conoces. La quieres como un perro quiere a su amo. Y el amo quiere al perro por eso. La compasión siempre triunfará sobre la pasión. Te vas a hacer daño. Nunca podrás perdonarla. Por supuesto que podré perdonarla. Ya lo he hecho. Sin el perdón somos salvajes. Te estás ahogando en la mierda. Pero si la conociste por mí. ¡Sí! ¡Gracias! Es un chiste. Vuestro matrimonio es un chiste. Aquí viene un chiste mejor. Ella nunca envió los papeles del divorcio a su abogado. ¡Buah! Comparado con un héroe romántico como tú, debo parecer vulgar. Pero por mucho que te pese, yo soy el que ella ha elegido. Hay que respetar los deseos de la dama. Si te vuelves a acercar a ella, te juro que te mato. ¿Sí? Sí, 3 minutos. Sí. ¿Cuando vinisteis aquí crees que ella disfrutó? No me la follé para que disfrutara. Me la follé para joderte a ti. Y sí, disfrutó. Ya sabes que a Ana le encantan los polvos culpables. Eres un animal. Sí. ¿Y tú qué eres? ¿Crees que el amor es simple? ¿Que un corazón es como un diagrama? ¿Alguna vez has visto un corazón humano? ¿Eh? Es como un puño envuelto en sangre. Que te den por culo. A ti, escritor. Tú, mentiroso. Mientras tú esperas la inspiración, yo me ensucio las manos. Ella odia tus manos, odia tu simpleza. Mira, me he pasado toda la semana hablando de ti. Ana me cuenta que te la follas con los ojos cerrados. Me dice que te levantas por las noches llorando por tu mamá. Niñito de mamá. ¿Te parece que paremos? Se terminó. ¡Acéptalo! No sabes nada sobre el amor porque no entiendes lo que significa el compromiso. Ni siquiera conoces a Alice. ¿Has visto su cicatriz? ¿Cómo se la hizo? ¿Cuándo has conocido tú a Alice? En la exposición de Ana. Una cicatriz con forma de interrogación. Resuelve el misterio. Se le hizo cuando se chocó con el coche de sus padres. No. Hay una enfermedad que se llama dermatitis artefacta. Es un desorden mental que se manifiesta en la piel. El paciente se crea su propia afección dermatológica. Se arañan la piel, se echan lejía, se inyectan orina y en ocasiones su propia mierda. Se crean su propia enfermedad con la ambiciosa precisión por el detalle que tienen los artistas y los amantes. Parece real, pero su origen es el autoengaño. Creo que Alice se mutiló a sí misma. Es bastante común en niños que pierden a sus padres. Se sienten culpables, están trastornados. Alice no está trastornada. Ya lo creo. Estabas tan ocupado recreándote en tus grandes sentimientos artísticos que no eras capaz de ver lo que tenías delante. La chica es frágil y tierna. Ella no quería ser un personaje literario. Ella deseaba ser querida. ¿Y tú cómo lo sabes? Es una observación clínica. No me llores. Siento, ¿no? No sé qué hacer. Siéntate. ¿Quieres mi consejo? Ve con ella. Nunca volverá conmigo. Se ha evaporado. No. No lo ha hecho. La encontré. Por accidente. Está trabajando en un club. Sí, la vi desnuda y no. No me la follé. ¿Hablasteis? Sí. ¿De qué? De ti. ¿Sí? Sí, ahora mismo. ¿Cómo está? Pues te quiere, aunque está más allá de toda lógica. Aquí es donde trabaja. Ve por ella. Gracias. ¿De dónde has sacado eso? Un regalo.
Oye, ¿sigues vacilando en la red? No. Quería matarte. Creí que querías follarme. No te hagas el gracioso. Por cierto, me gustó tu libro. Gracias. Debe ser el único. No, junto con Ana. ¿Deberías escribir otro? Nah, no tengo ninguna historia. Cuando tenía 9 años, un tío, mi tío, tío Ted, un jugador de dardos de la hostia, un hombre casado, me tocó. No digas que no tienes una historia. Cada vida humana tiene millones de historias. Por suerte nunca sobrevivimos a ella. Desde el Big Bang hasta el cigarrito de después, es la historia del mundo. Nuestra carne es feroz. Nuestro cuerpo nos matará. Nuestros huesos nos sobrevivirán. ¿Todavía escribes necrológicas? Sí. ¿Mucho trabajo? Me han hecho editor. ¿Sí? ¿Y eso? El anterior murió. Envenenamiento etílico. Estuve sentado a su lado una semana entera en el hospital. De verdad, tengo pacientes que ver. Alice me regaló una como esa. ¿Y a ti? Mi padre. ¿Tu padre? Sí, le encantan estas cosas. Es taxista, ¿no? Profesor. De historia. No deberías haberte liado con Ana. Lo sé. Lo siento. Y gracias. ¿Por qué? Por ser amable. Sí, soy amable. Te llegará la factura por correo. ¡Dan! Te he mentido. Sí, me follé a Alice. Lo siento, simplemente no soy lo suficientemente grande como para perdonarte, machote. Parte de mi encanto. ¿A dónde vamos? Ah, mis vacaciones sorpresa, mi plan y mis reglas. ¿Qué, a dónde vamos, querido? ¡No! ¡A Nueva York! Eres un ángel. ¿Cuánto dura el vuelo? 7 horas. No, yo no puedo volar durante 7 horas. El avión lo hará por ti. Yo te protegeré. ¿Tengas miedo de volar? No tengo miedo de volar, tengo miedo de que se caiga. ¿Te has acordado de mi pasaporte? Claro, está con el mío. ¿Y dónde están? En un sitio donde tú no puedes mirar. Nadie ve la foto de mi pasaporte.
cuando estemos en Nueva York, llevaremos 4 años juntos. Feliz aniversario, machote. Quiero un cigarro. Vale. ¿De qué eran mis sándwiches? Atún. ¿De qué color era mi manzana? Verde. Ah, roja. Era verde y estaba asquerosa. ¿Qué fue lo primero que me dijiste? Hola, desconocido. Qué atrevida. ¿Y yo de dónde venía? De desfasar en un local, luego el puente y lo del río. ¿Y después? Fuiste al puente a ver dónde desembocaba el río. El cerdo nadador, todo eso. Estás perdiendo el hilo, abuelo. Y fuiste al parque. Donde el mausoleo. Ajá. ¿Y con quién estuviste tú ahí? Con mi difunto padre. Él comía un sándwich de huevo. Tenía mantequilla en su barbilla. ¿Cómo te puedes acordar de esas cosas? Porque no tengo la cabeza llena de basura intelectual de mierda. Las sillas. ¿Rojas? ¡Ah, no! ¿Cuál era tu eufemismo? Reservado. Ajá. ¿Y el tuyo? Imprevisible. ¿Ah? La silla. ¿Rojas o amarillas? Ni idea. Ah, eran de madera. Pregunta trampa. Tú sí que eres una pregunta trampa. Mi dama. Mi caballero. ¿Te acuerdas de un médico? No. ¿Qué médico? Había un médico y te dio un cigarro. No. Ay, hacía que no íbamos de vacaciones... ¡Nunca! Fuimos al campo. No, esa no cuenta. Porque tú estabas haciendo llamadas a esa bruja que no vamos a nombrar. ¿Crees que son felices? ¿Quién? Ana. ¿Y Larry? No apostaría por ello. ¡Ven a la cama! ¡Ven! Quiero un cigarro. ¿Cómo has conseguido dejarlo? Profunda fuerza interior. ¿Cómo te hiciste esto? Ya lo sabes. ¿Cómo? Me caí de la bici porque no quise usar ruedines. ¿En serio? Sí, ya lo sabes. ¿Te lo hiciste tú misma? No. ¿Cuándo vas a dejar de hacer striptease? Pronto. Eres adicta. No lo soy. Paga todo esto. Dime lo que pasó. Dan, no pasó nada. No empieces. Pero él fue al club. Muchos hombres van al club. Tú fuiste al club. Vaya cara pusiste. No, vaya cara pusiste tú. Qué cara. Qué peluca. Me encanta tu cara. Vi esa cara, esa visión, y luego cruzaste la calle. Fue el momento de mi vida. Este es el momento de tu vida. Eras perfecta. ¡Ey! Todavía lo soy. De camino al hospital te di un beso en la frente. ¡Ay, qué bruto! El taxista me vio y dijo, ¿es tu chica? Y yo dije, sí, es mía. Así que, te vio desnudarte, charlasteis un rato y ya está. Sí. No, no estás siendo sincera, no estás confiando en mí, te quiero. Si te lo follaste, te lo follaste, no pasa nada. ¿Pero por qué quieres saberlo? Porque sí, porque quiero saberlo todo, porque soy morboso. Dímelo. Dan, no pasó nada. Además, tú estabas viviendo con otra persona. ¿Qué tratas de justificar? No trato de justificar nada, solo estoy diciendo que tú estabas... ¿Qué estás diciendo? No digo nada. ¿Por qué no me dices la verdad? ¡Que te estoy diciendo la verdad! Tú y la verdad sois incompatibles. ¿Has hecho un regalo alguna vez? No. ¿A dónde vas? Por tabaco. Pero si está todo cerrado. Bueno, pues iré a la terminal. Y cuando vuelva, por favor, dime la verdad. ¿Por qué? ¡Porque soy adicto a ella! ¡Porque sin la verdad somos animales! ¡Te quiero! ¡Confía en mí! ¿Qué?
Ya no te quiero. Se acabó. Ya no te quiero. ¿Desde cuándo? Ahora. Justo ahora. No quiero mentirte y no puedo decir la verdad, así que se acabó. ¿Y por qué no me dices la verdad? ¿Para qué? ¿Para que puedas odiarme? Bien. Follé con Larry muchas veces, me gustó, me corrí, te prefiero a ti. Ahora vete. Lo sabía. ¿Qué? ¿Lo sabías? Él me lo dijo. Tenía que oírlo de ti. ¿Por qué? Porque él podría haberme mentido. ¿Por qué te lo ha dicho? Porque es un cabrón. ¿Cómo ha podido hacerlo? Porque quería que esto pasara. ¿Y tú por qué me has puesto a prueba? ¡Porque soy idiota! ¡Sí, lo eres! Dios. Te hubiera querido para siempre. Ahora, por favor, vete. No, no, Alice. No hagas esto. Por favor, háblame. Te estoy hablando, que te jodan. Alice, me malinterpretas. Yo no quería que... ¡Sí querías! Te quiero. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Que dónde está ese amor? ¡Que no puedo verlo! ¡No puedo tocarlo! ¡No puedo sentirlo! ¡Puedo oírlo, sí! ¡Puedo oír algunas palabras! ¡Pero no puedo hacer nada con tus palabras vacías! Alice, escucha lo que tengo que decir, por favor. ¡Que digas lo que digas! ¡Es demasiado tarde! Oh, Alice, no hagas esto. ¡Está hecho! Ahora, por favor, vete o llamo a seguridad. Estás en un club de striptease. No puedes llamar a seguridad. No, Alice, no, escucha. ¡No! ¡Joder! ¿Por qué te lo follaste? ¡Porque quería! ¿Por qué? ¡Le deseaba! ¿Por qué? ¡Tú no estabas! ¿Por qué? ¡Me lo pidió delicadamente! ¡Eres una mentirosa! ¿Y? ¿Quién eres? ¡No soy nadie! ¡Pégame! ¡Pégame, hijo de puta! Sabía que te gustaría. Sí. Elizabeth Boxer. 20 de junio de 1888. ¿Qué tal está Polly? Polly está genial. Siempre supe que acabarías con una guapa enfermera. ¿Sí? ¿Cómo? Simplemente lo sabía. ¿Es la definitiva? No, sí. No. Todo el mundo aprende. Nadie cambia. No, tú no cambias. ¿Estás con alguien? Mm-hmm. Tengo un perro. ¿Sí? ¿Qué tipo de perro? Pues es un cruce. Una vagabunda. La encontré en la calle, sin collar, sin nada. Estás guapísima. No empieces. Te echaría un buen... En serio. Sí, muérete que te jodan, puta malcriada. Hay una cosa que no te dije de aquella noche. Cuando entré en el baño, me di una hostia en la rodilla con nuestro lavabo de titanio. El baño me agredió. El espejo sacaba mi mejor plano. Y mientras tú sollozabas en el salón, yo esperaba agonizando por el dolor. ¿Qué tal el trabajo? Nah, me voy a tomar un descanso. Creo que me voy a llevar a la perra al campo. Sí, necesitamos dar largos paseos. No te conviertas en una persona triste. No lo haré. No lo soy. Te jodo. No le des tu amor a un perro. Bueno, al final tú no lo quisiste. Sí, siempre hay alguien más joven. Sí. ¿Cómo muerto? No lo sé.
Cuando él me llamó, me dijo que pasó anoche en Nueva York. Sí. Él vuela hoy. Y quiere que nos veamos antes de irse. Así que... ¿ya no estaban juntos? No. Lo habían dejado en enero. ¿Y te dijo por qué? No. ¿Y cómo contactaron con él? No, claro. Quizá ella habría puesto su nombre en el pasaporte. Sí, de eso de familiar cercano. ¿Tú todavía estás en el mío? Llamar en caso de muerte. Tengo que quitarte. ¿Estás contento de haber vuelto al hospital? Bueno, Polly me dijo que no se acostaría conmigo hasta que no dejara la privada. Ante eso, un hombre, ¿qué puede hacer? ¿Crees que son las familias las que se encargan de esto? Sí, supongo. Es como poner flores en las cunetas. La gente necesita recordar. Hace que las cosas parezcan menos aleatorias. De hecho, odio este mausoleo. ¿Por qué? Se le ocurrió a un filántropo del 19. Recordar la vida. Perdón, recordar la muerte. Y olvidar la vida. Eres un cabrón presuntuoso. Y tú eres una romántica incurable. Mira a ver si encuentras a Lisers. Larry, eso es horrible. Mira. Alice Ayres, hija de un albañil, que con su intrépida conducta salvó a 3 niños de una casa en llamas a costa de su propia vida. Se inventó a sí misma. Siento ser insensible, pero tengo pacientes vivos a los que atender. ¿Puedes darle mis condolencias a Dan? Sí. Adiós. ¿Te acuerdas de mí? Dan, lo siento, tengo que... No pasa nada. Adiós. Hola. ¿Tienes buen aspecto? Sí, estoy bien. Siéntate. Aquí fue donde nos sentamos. ¿Quién? Mi padre y yo, ¿no te lo había dicho? No, chica equivocada. Se lo debiste de contar a Alice. Jane. Su nombre era Jane Jones. Me llamó la policía. Me dijo que alguien que yo conocía, llamada Jane, había muerto. Yo les dije, tiene que ser un error. Tuvieron que describírmela. No había nadie más para identificar el cuerpo. Encontraron mi número en su agenda. La ha atropellado un coche. En la 43 con Madison. Cuando he ido esta mañana al trabajo, Graham ha dicho, hay alguien en el hoyo. Yo he salido a la escalera de incendios y me he puesto a llorar como un niño pequeño. Me tapaba la cara con las manos. ¿Por qué hacemos eso? Se ha muerto el secretario de Hacienda. Me ha llevado toda la mañana a escribir su necrológica. No hay espacio. No hay suficiente espacio. Me llamó la policía. Sonó el teléfono y la policía. Me dijeron que no había constancia de la muerte de sus padres. ¿Qué? Que habían estado intentando localizarlos. Ella me dijo que se enamoró de mí porque cortaba las cortezas. Pero la verdad es que fue solo ese día. Porque el pan se me rompió en las manos.
Me encontré con Ruth la semana pasada. Está casada, tiene un hijo y otro en camino. Se casó con un poeta italiano. Ella le tradujo su trabajo y se acabó enamorando de él. Se enamoró de una colección de poemas. Se titula Soledad. Tengo que irme, voy a dejarlas en el puente. Sí. Sí. Luego llego tarde. Dan, espera. Tu maletín. Adiós. Adios. I see flowers falling from the sky.